Estas fueron las vocerías de la sociedad civil. Apenas una muestra, apenas una representación. Nosotros hablamos con muchísimos sectores, muchísimos sectores. Aquí faltan, por supuesto, los médicos en lucha. Aquí faltan los maestros también. Aquí faltan los desempleados. Aquí falta muchísima gente. Toda esa gente fue consultada. La posición que hoy vamos a expresar es la posición consultada, repito, a todos los sectores sociales y consultada a todos, absolutamente todos los partidos de la Unidad Democrática. Esta es la posición de la unidad, la posición de combate, la posición de firmeza, de fortaleza. El acto de hoy ha estado estructurado de la siguiente manera. En un primer tramo, quisiéramos pedirle a los colegas, nuestros colegas que están allá, camarógrafos, tienen algunos problemas para cubrir. Quisieran, si fuera posible, bajar, sobre todo los teléfonos que están levantando. Por favor, despejen un tanto. Gracias. Todos somos del oficio, todos estamos trabajando. Gracias. Decía, esta posición que hoy estamos emitiendo es una posición consultada con todos los partidos, con todos los sectores sociales. Quiero además informar acá que a pesar de los pesares, a pesar de los obstáculos, este documento fue consultado a Leopoldo López. Este documento fue consultado a Manuel Rosales. Este documento fue consultado a Antonio Ledezma. Porque todos ellos están en la primera lucha, la primera línea de esta lucha, en la primera línea de esta pelea, que también es por nuestros hermanos, que son presos políticos, que son exiliados, que son perseguidos. Quería hacer esa aclaratoria. Este acto entonces está estructurado de la siguiente manera. Primero, escuchamos las vocerías representativas de la sociedad civil. A continuación, me corresponde leer el documento que expresa y sintetiza la posición de toda la Unidad Democrática y de estos sectores sociales consultados. Posteriormente, escucharemos la voz de nuestros dirigentes políticos, de nuestro liderazgo político, porque el pueblo tiene derecho a escuchar la voz de sus líderes. De inmediato, entonces, doy lectura a este documento titulado El pueblo obligará al régimen a acatar la Constitución. Y dice, esta es la hora del pueblo soberano, del ciudadano movilizado. Esta es la hora de los ofendidos, de los humillados, de los engañados, de los agredidos. La hora de los que hacemos colas interminables para comprar comida, de los que desesperamos por no encontrar un medicamento indispensable. La hora de quienes tenemos el dolor de llorar familiares asesinados por el AMPA impune. La hora de las familias fracturadas porque sus hijos han tenido que irse del país. Esta es la hora de no aguantar más. Esta es la hora del cambio. La mesa de la Unidad Democrática, tras un proceso de debate, profunda reflexión y consulta a muy diversos sectores de la sociedad venezolana, plantea al pueblo de Venezuela nuestra posición y llamado para lograr el cambio en el 2016 ante el inconstitucional pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre la etapa de activación del referendo revocatorio. Las rectoras maduristas del Consejo Nacional Electoral tenían la oportunidad no solo de cumplir con la Constitución, sino con todo el pueblo venezolano que exige revocar a Nicolás Maduro este año. En lugar de comportarse como poder independiente, las rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral optaron por burlarse de los venezolanos y de sus problemas, pero sobre todo, subestimaron la voluntad de cambio, subestimaron a las fuerzas democráticas, subestimaron la capacidad de acción del pueblo. Nuestra respuesta, la respuesta de todos los demócratas, de todos los sectores sociales consultados, no es entonces al CNE ni a sus jefes, es a los venezolanos, a quienes tienen hambre de comida y de justicia, a quienes reclaman con urgencia por medicinas y por libertad. Nosotros estamos con ustedes, esta lucha la daremos juntos y el final de la misma se aproxima. No esperábamos otra cosa del CNE, ya sabemos a quiénes nos enfrentamos y ya sabemos de lo que son capaces de hacer para obstaculizar el cambio. Por eso ahora les daremos una lección de grandeza
y haremos todo lo que sea necesario para hacer cumplir con la Constitución y con el deseo de cambio de millones de venezolanos. Por eso, hoy lunes 26 de septiembre, manifestamos que, dos puntos, oído, primero, el referendo revocatorio se hará este año. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así. El RR es en 2016 porque está en la Constitución y porque es nuestro derecho y nuestra necesidad como pueblo. Cualquier intento de bloquearlo implicará la movilización del pueblo pacífico y firme en la calle para lograr la restitución del hilo constitucional. Segundo, activaremos el referendo revocatorio cumpliendo lo que está en la Constitución. Ojo, oído con esto. La recolección de firmas que representen al menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Nuestro objetivo y foco estará en levantar el 26, 27 y 28 de octubre los millones de manifestaciones de voluntad que Venezuela necesita para superar ampliamente el requisito establecido para activar el referendo revocatorio. Lo voy a decir con calma para que se escuche bien hasta el último rincón de la República. Acataremos solo la condición que establece la Carta Magna y rechazamos de antemano cualquier supuesta condición que sea violatoria de la Constitución Nacional. No aceptaremos nada que no cumpla con la Constitución. Y si el gobierno ha optado por incumplirla y por violarla, se encontrarán en la calle con un pueblo que los hará acatar nuestra Carta Magna. Por eso, llamamos al pueblo de Venezuela a acudir masivamente a la jornada de recolección de manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio 2016. Que se ha convocado para los días 26, 27 y 28 de octubre, asumiendo que nuestra tarea no se limitará a cumplir un trámite administrativo, sino que vamos a ejercer todos los mecanismos de presión democrática necesarios para hacerlas respetar. La verdadera toma de Venezuela se realizará durante esos tres días. Al pueblo no lo detendrán con un mezquino número de máquinas, ni ubicándolas de manera maliciosa, ni estableciendo fechas tardías. Los días 26, 27 y 28 de octubre serán tres días de pueblo democrático en la calle, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para lograrlo, llamamos a todo el pueblo, a toda la ciudadanía democrática, a activarnos desde ya, como lo hicimos para la toma de Caracas el 1 de septiembre, pero con muchísima más amplitud y fortaleza. Llamamos a realizar a partir de hoy actividades de protesta y organización todos los días y en todo el país. Anunciamos en particular para el miércoles 12 de octubre una jornada especial de movilización nacional. 12 de octubre, que no se les olvide. Una jornada especial de movilización nacional en la que desbordaremos las calles de toda Venezuela de forma pacífica para hacerle saber al régimen y a sus agentes electorales que la recolección del 20% es nacional y que el RR es este año. Les haremos saber que las normas no las ponen ellos, sino que están en la Constitución y seremos los venezolanos los que las haremos cumplir. Desde que este régimen llegó al poder no ha hecho otra cosa que subestimarnos, que hacernos pensar que ellos tienen el control de todo y que supuestamente no hay otra opción que no sea someterse a ellos. Es el momento de recordarles quiénes somos. La grandeza de este pueblo palpita en cada uno de nuestros corazones, porque sabemos que nuestras diferencias nos fortalecen, porque queremos ir a elecciones de manera pacífica, porque hemos enfrentado las peores tiranías y una y otra vez los hemos derrotado. Llegó el momento de hacerlo de nuevo y actuar. Si el régimen desacata la Constitución, ojo con esto, oído con esto, porque es el núcleo del planteamiento.
si el régimen desacata la Constitución, si desacata la voluntad del soberano y desacata el único requisito que nuestra Carta Magna establece para la realización del referendo revocatorio 2016, como es la recolección del 20% nacional, es nuestro deber activarnos como pueblo y obligarlos en la calle y en las instituciones a acatar la Constitución. Hoy nuestro llamado es a defender eso que nos hace venezolanos. Esta es la lección que le daremos al régimen. Podemos lograrlo porque somos mayoría, porque la Constitución nos ampara y porque el mundo entero respalda nuestra lucha por la libertad y por la democracia. ¡Que viva la democracia, la convivencia y la paz! ¡Que viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Esta, repito, es la posición de todos los partidos que integran la Unidad Democrática, de todos los liderazgos que integran la Unidad Democrática y también de todos los sectores sociales que han sido consultados. Esta es la voz del país, nada más y nada menos que la voz del país. A continuación, tengo entonces el placer ciudadano, el placer de demócrata, de dejarlos con los voceros, con los representantes, con los líderes democráticos de Venezuela. Y es para mí un profundo honor que el primero de ellos sea alguien a quien cariñosamente llamamos el camarita, un luchador social, un líder sindical, un líder político, un hombre cuya biografía es un resumen de trayectoria. Me refiero, por supuesto, Andrés Velázquez, desde el sur del país, desde la Venezuela profunda.